pantalla de Canal 4 a esta jornada de miércoles para encontrarnos en este nuevo especial de COVID-19, de coronavirus, como lo llamamos, esta modalidad que empezamos el mes pasado cuando esta pandemia empezó a avanzar mundialmente, y obviamente aquí tratando de invitar a gente de la región, a profesionales de la ciudad que vengan a ayudarnos a entender de estas cuestiones, a conocer un poco más del COVID-19. María Laura Gromenida, de Villa del Rosario, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches a todos. Sí, tenemos que acostumbrarnos a este tipo de saludos, ya nos estamos acostumbrando en definitiva. Buenas noches a todos los televidentes de Canal 4, un placer compartir con ustedes el programa. Ya que venís de la localidad de Villa del Rosario, contale a los televidentes de esa localidad y de la región cómo es la modalidad de trabajo en época de cuarentena en Villa del Rosario. Bueno, los comercios, y a través de una ordenanza del municipio, están abiertos entre las 8 de la mañana y las 20 horas. Pueden hacer horario de corrido, cortar el mediodía, eso queda a criterio, pero de 8 a 8, como se dice naturalmente, están abiertos los comercios en Villa del Rosario y con todos los controles correspondientes. O sea que cuando vuelvas a la localidad vas a andar vos y tal vez la policía. Y tal vez la policía, nada más, que dicho sea de paso, y sobre todo a la hora de cierre de los comercios, anda patrullando y controlando que todos cumplan con esta norma municipal. Bien, vamos a comenzar con algunos datos de esta hora, datos recientes. Sí. Los datos de las 19:30 horas, cuando la gente de la provincia de epidemiología hace el corte informativo. Vamos a contarles que a las 19:30 horas, epidemiología de la provincia de Entre Ríos ha dado a conocer que se sumó un caso nuevo de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Hacía 4 o 5 días que no teníamos casos positivos en Entre Ríos. Se trata de una persona adulta mayor de Colón, la cual presenta un cuadro leve, está en aislamiento en el domicilio. La misma cuenta con antecedentes de viaje a una provincia de transmisión local. A esto vamos a tener que empezarle a prestar atención de aquí en más, porque ¿qué hablábamos hasta hace algunos días? Del contacto estrecho con gente que había viajado al exterior. Bueno, de este modo en Entre Ríos hay, como lo ven en la placa, 22 casos confirmados, 6 en estudios, 341 casos descartados y 669 casos estudiados en total en la provincia de Entre Ríos. Exactamente, y a todo esto tenemos que también hablar a nivel local de un caso de dengue, que es otra de las enfermedades que no debemos olvidar. Un caso de dengue hoy ha sido confirmado por el Hospital Santa Rosa. Dengue autóctono, en este caso se hizo el trabajo de bloqueo en el barrio La Tablada, en el barrio Centro. La persona está bien y se estaban tomando febriles en el día de hoy para saber si no hay personas con síntomas también. Lo que también tenemos que decir y hablar de coronavirus en Chajarí, no hay casos en estudios. Por ende, no hay casos positivos, digamos, ni sospechosos tampoco en nuestra ciudad hasta el momento. Así es, ¿no? Y además se están haciendo controles en la ciudad de Chajarí, y hoy podemos observar a través de las redes sociales, el propio intendente Pedro Galimberti estaba supervisando los diferentes controles que se hacen en los ingresos y egresos a la ciudad, donde participan concejales, funcionarios municipales, todos de alguna manera están trabajando también al personal municipal, obviamente, dando una mano para controlar a quienes ingresan a la ciudad, que dicho sea de paso, bueno, hubo largas colas ¿no? para ingresar también. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que pasaba esta tarde, de cómo se trabaja en la desinfección, algo que hay quienes dicen está bien, hay quienes dicen no tener muy claro de la efectividad, pero es cierto que había un clamor importante de que se debía realizar para la gente que ingresa a la ciudad, que como ven es mucha, aún en cuarentena. Hay un control de desinfección, un control de personas, se toma también la fiebre a las personas, ahí estamos viendo vehículos en este caso, pero también van a haber camiones y hay un control también, trabaja la policía, gente de salud, de distintas áreas del municipio, lo hacen. Esto era esta tarde, fíjense, día de regreso de camiones a nuestra localidad, era importante el movimiento que se podía ver en la tarde de hoy. Ahora lo que es la desinfección es un trámite rápido, porque los vehículos pasan a marcha lenta y las mochilas pulverizadoras tienen una potencia importante que lo hacen rápidamente. Pero si hablamos de reuniones, María Laura, y de prevención, hay que hablar de lo que pasó ayer en el Hospital Santa Rosa. Así es, porque la directora del Hospital Santa Rosa, Fernanda Lalosa, se reunió con intendentes de toda la región, ya sea de Villa del Rosario, de Chajarí obviamente, y también de Santa Ana, como así también, bueno, la directora de salud del municipio y
personal o, mejor dicho, representantes de diferentes instituciones. Tal es el caso de bomberos voluntarios y otras instituciones de la ciudad. Básicamente lo que se hablaba allí era el tema del control del tránsito que hay en relación a la gente que va a lugares donde ya hay circulación viral. Sí, así es. No se habló y no salió de esta reunión. Hoy leía algún posteo en relación a esta reunión que hizo la gente de Santa Ana sobre el famoso tapabocas que muchos está hablando. Hay localidades que lo están empezando, provincias como Corrientes, a oficializar, a dar una especie de obligación. Hay localidades que lo van haciendo, lo hizo Federación, lo hizo Concordia en las últimas horas. Lo que leía de Santa Ana es que esperan directivas. Y en esto me parece que no está mal, directivas del Ministerio de Salud, digo, para que sea una cosa uniforme. Claro. O porque si no, le empezó Villa Libertador General San Martín, se sumó, bueno, ahora Federación Concordia, y se va haciendo dispar. Ahora, si hubiera una directiva del Ministerio de Salud para toda la provincia, sería más fácil, me parece, la implementación del tapaboca, no barbijo, porque se hace hincapié, y ahora lo van a decir seguramente los profesionales de la salud, que debe quedar para este sector precisamente el barbijo, ¿no? El barbijo destinado principalmente al personal de salud, a la gente que está en contacto permanentemente con enfermos, que están en ambientes cerrados. Nosotros en la calle podemos usar un tapaboca, incluso se habla de un pañuelo, preservarnos de otra manera. Y además hay mucha gente que está trabajando en esto y que lo está fabricando a un precio accesible. Exactamente. Y otro tema para ir al primer corte del programa. Muy bien. Después de la reunión que mantenía La Losa con los intendentes de Chajarí, de Villa del Rosario y de Santa Ana, pudimos hablar con ella de un par de temas, pero básicamente le trasladamos una inquietud o un comentario de la gente. Y a veces el comentario empieza siendo chiquitito y termina en una bola de nieve tremenda. Porque hay quienes creen en el ocultamiento de datos. Es una cuestión penal para los profesionales de la salud ocultar a las autoridades sanitarias datos de esta pandemia. También vamos a hablar del tema en algún rato de las personas que pueden estar contagiadas. Cualquiera de nosotros nos podemos contagiar cuando esto se expanda un poco más. Y eso también hay que tener cuidado. Pero fue categórica la directora del hospital, es decir, en absoluto se ocultan datos en la ciudad de Chajarí. En ningún lado debe hacerse, más allá de que tal vez se habla de que en China se lo hizo. Porque es una cuestión penal el ocultamiento de esto. Lógicamente, y además el no estigmatizar, en el caso de tener la desgracia de que alguien de nuestra ciudad, de nuestra región, tenga coronavirus, no estigmatizarlo, no es un delincuente. Exactamente, por eso, ¿no? Nadie lo hace voluntariamente. Exactamente. Quien lo hace malintencionadamente, tiene sus consecuencias y que son penales y graves. Así es. Vamos a la pausa, vamos con los consejos que nos da la psicóloga, en este caso Margarita Torres, para las personas mayores. El encierro, la cuarentena, la incertidumbre va generando una sensación de malestar, de miedo, de una sensación rara en mucha gente. Por eso es bueno escuchar a los profesionales que siempre nos dan una mano para este tipo de recomendaciones. Buenas noches. En esta ocasión vamos a conversar acerca de cómo acompañar a nuestros adultos mayores en esta cuarentena. Y en realidad, más que darles algunos tips de cómo acompañarlos a ellos, mi idea era ayudarnos a pensar esta ayuda de manera bidireccional, es decir, no solamente nosotros ayudarlos a ellos, sino ellos también a nosotros. ¿En qué sentido? Yo creo que esta crisis social que se está presentando nos interpela a todos a aprender nuevas formas de vida. Entonces, creo que en el caso de los adultos mayores, siempre y cuando su salud psicofísica se lo permita, tienen en esta crisis una oportunidad de aprender nuevas formas de comunicación, en el caso de que no las conozcan. Creo que la mayoría, sobre todo desde los jóvenes adultos para arriba, nos cuesta todavía un poco todo lo que es las nuevas tecnologías. Entonces, este es el momento para aprender, animarnos a derribar varios miedos y que los adultos mayores también se animen a experimentar lo que puede ser una videollamada, lo que puede ser un mensaje de WhatsApp, mandar fotos de lo que están haciendo, porque todo esto es una forma de mantener los vínculos activos. ¿Me escuchás perfecto ahí? De estar en contacto con los seres queridos, que es lo que tenemos que tratar de cuidar siempre, con más razón en estos momentos, ¿no?
La soledad sabemos que es algo que no es bueno para la salud psicofísica, menos en las personas que están con vulnerabilidad. Entonces, hoy tenemos este desafío por delante. Sé que hay muchos adultos que ya lo hacen y que manejan muy bien la tecnología, pero también sé que hay muchos otros a los que esto les genera cierto resquemor. Entonces, este va a ser un momento para que nos unamos las generaciones, quizás en enseñarles a las personas más grandes, animarlos a que prueben, a que experimenten, para que estemos más conectados. Eso en lo que respecta a nosotros para con los mayores. Pero creo que también los mayores tienen mucho para enseñarnos a nosotros con respecto a cómo vivimos en estos momentos, ¿no? Porque muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo hoy, o el estilo de vida en realidad, son cosas que los adultos mayores ya las han vivido. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La mayoría de nuestros abuelos o la gente más grande ya le ha tocado permanecer en su casa, no por una pandemia, no por una obligación, sino que me refiero que el estilo de vida de antes implicaba un modo mucho más tranquilo de vida que para nosotros es nuevo, para ellos no lo es tanto. Por ejemplo, vamos a pensarlo así, lo que para nosotros hoy, ir al supermercado una vez por semana, comprar todo lo que necesitamos a través de una lista y después volver a casa, eso para nosotros hoy es como nuevo. Estamos acostumbrados a ir todas las veces que necesitamos, a que siempre haya un negocio abierto, a que a cualquier hora yo puedo ir y comprar lo que me olvidé. Eso que para nosotros es habitual, no era habitual para ellos quizás hace 40 años, ¿no? Hace 40 años los negocios no abrían todos los días, tenían un horario determinado. Entonces, creo que ellos también nos pueden ayudar desde ese lugar a conservar la calma. Estoy contando esto como un ejemplo, seguramente hay otro montón de ejemplos, ¿no? Creo que todos podemos, por eso digo, enriquecernos escuchando a las otras generaciones acerca de, bueno, a ver, ¿cómo se vivía antes cuando no íbamos a visitar todos los días a nuestros seres queridos, no teníamos estas tecnologías de las que hablábamos, no teníamos el teléfono para estar todos los días comunicados? Bueno, ¿cómo hacían? ¿Cómo hacían cuando carecían de esto de poder verse todos los días? Entonces, me parece que ahí también es un punto de encuentro donde nos enriquecemos las dos generaciones, aprendemos y seguimos fomentando la comunicación y el vínculo. Muy bien, seguimos a través de Canal 4, tenemos la comunicación ahora en este especial de coronavirus con el intendente de Mocoretá, en la provincia de Corrientes. Estamos hablando de Juan Pablo Fornaroli, a quien ya mismo vamos a saludar. Intendente Juan Pablo, buenas noches, muchas gracias por este contacto con Canal 4, bienvenido. Buenas noches María Laura, buenas noches Carlitos. Bueno, Juan Pablo, sabemos que... ¿Me escuchan bien? Perfecto, perfecto. Te escuchamos perfectamente. Gracias. Juan Pablo. Bueno, sabemos que hace algunos instantes finalizaron una teleconferencia con el gobernador correntino, Gustavo Valdés, donde seguramente delinearon diferentes acciones a seguir con respecto a la lucha, ¿no?, contra el coronavirus. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Así es, la verdad que venimos teniendo este tipo de prácticas bastante seguido con el gobernador. El gobernador se ha puesto a la cabeza la batalla contra esta pandemia y hemos, bueno, se va haciendo un repaso semanal, obviamente nos va contando las nuevas medidas. Nos contaba que ya en estos días estará preparado el hospital de campaña. Recuerden que corresponde un hospital de campaña, el hogar escuela precisamente, que va a contar con 1000 camas. Con 300 respiradores. Nos contaba que Alemania, precisamente, que es uno de los países que mayor cantidad de respiradores tiene, cuenta con promedio 300 respiradores por millón de habitantes. Bueno, en Corrientes se está intentando llegar a eso. La realidad es que están los 300 respiradores comprados. Hoy se cuenta con 134 respiradores, pero bueno, el restante está llegar, sabemos que hay una complicación al respecto, así que bueno, más o menos articulando con los demás intendentes, planteando las distintas dificultades que se nos generan día a día, también en este proceso entre tratar de mantener viva nuestra economía. En Corrientes toda la actividad primaria productiva está en pleno funcionamiento, con ello me refiero a la foresta industrial, a la citrícola, como decía, nuestra zona, la arrocera, la ganadera. Entonces, bueno, obviamente eso plantea desafíos,
igual condiciones, esto iba con Pedro, pero el Inverte Intendente de Chajarí, de la situación que se nos plantea a ambos con el tema, por ejemplo, de nuestro sistema productivo que tiene mucha conectividad con Buenos Aires. Estamos hablando que tanto posteros como camioneros están en contacto, ir y venir, en constante ir y venir con Buenos Aires, y bueno, obviamente eso plantea ciertos Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, que hoy son provincias que hablamos que tienen circulación viral. Entonces eso nos plantea cómo nos organizamos y tratamos de aislarnos de la mejor manera posible. Así que bueno, en resumen un poco las reuniones que venimos llevando adelante con el gobernador son eso, nos consulta cómo venimos, cómo estamos, lo pusimos en el caso particular de Mocretal, lo ponía al tanto, nosotros teníamos una familia que había sido aislada preventivamente porque llegó de Estados Unidos, que es un país que hoy se considera de riesgo, y la verdad que han cumplido sus 14 días de aislamiento preventivo sin síntoma alguno. Habían estado días previos en la ciudad de Uruguayana porque no tenían el paso, no le daban el ok para el ingreso a la Argentina, y ahí estuvieron cumpliendo también 5 o 6 días de un aislamiento preventivo en la ciudad de Uruguayana, así que bueno, nos da esa tranquilidad de que hoy se le ha dado el alta, y también correspondía informarle al gobernador. Y también, por otra parte, hablando siempre de la cuestión económica, obviamente todos, tanto como el privado, el público también, por estos días ve sentir su recaudación por una cuestión lógica, en el caso de los municipios, que generalmente nuestros ingresos se reducen en lo que es coparticipación federal, provincial y el pago de los impuestos de los vecinos. Obviamente estamos trabajando a una merma del 70 a 80% de disminución de la recaudación, lo cual eso también requiere que nuestras administraciones sean lo más eficientes posible. Así es. Bueno, Juan Pablo, sabemos que Mocoretá está ubicada en un lugar estratégico, ya que es el ingreso a la provincia de Corrientes y el egreso también, ¿no? Por supuesto, además está atravesada por la autovía José Gervasio Artigas, esto la hace, bueno, un lugar mucho más estratégico aún. ¿Qué medidas están tomando? Sabemos que están haciendo todo tipo de controles y también desinfección de los vehículos, ¿no? Así es. Nosotros desde el momento que se empieza a hablar, en Corrientes en particular, y en materia de esta campaña o batalla contra la pandemia, hemos conformado un comité de crisis en conjunto con el director del hospital, Bonómola, quien la verdad que viene haciendo un trabajo enorme con su equipo de salud, también en conjunto con prefectura, con bomberos, con policía de Corrientes, policía y su sector del PRIAR, que es la policía rural, planteando esta situación y cómo nosotros, siendo una localidad que es el ingreso a la provincia, podíamos resguardar no solo nuestro pueblo, sino también a la provincia. Así que bueno, se han dispuesto distintos tipos de controles sanitarios, personal las 24 horas, en este momento a su vez se anexaron los arcos de desinfección, que en un principio estaban solo para el ingreso a la localidad, pero ahora también decidimos trasladarlos a la ruta, digamos, a la autovía principalmente, al puesto sanitario. Entonces todo vehículo que ingresa a la provincia es desinfectado. Recién lo escuchaba usted atentamente previo a mi nota, en donde en Chajarí también este tipo de tareas, y se hablaba sobre la efectividad o no de este tipo de prácticas. Hay algo que creo que es importante en estos momentos tener siempre en cuenta. No tenemos, en el mundo no hay respuestas certeras hasta a esta situación, porque la verdad es que el virus nos permite día a día conocer. En el caso de Corrientes, por ejemplo, y particularmente en Mocoretá, nosotros hemos dictaminado el uso obligatorio del barbijo. Verán que hoy también se sumó. Sabemos, por ejemplo, como en esta situación, que es una problemática o una temática que genera teorías encontradas. Hay quienes lo recomiendan y hay quienes no. Pero vuelvo a esto que planteaba anteriormente. No existen o no tenemos respuesta certera. Ni siquiera la ciencia, la literatura académica aún puede hablar al respecto. Entonces, ante esta situación, los municipios y los gobiernos, en el caso en el caso particular del gobierno de Corrientes, venimos llevando a cabo medidas activas.
más allá de que sabemos que la medida más efectiva es el aislamiento social, hemos llevado a cabo los controles sanitarios, bueno, las desinfecciones con turbina, el uso obligatorio de barbijo, la restricción del ingreso al pueblo. Se está trabajando bastante, bastante bien en materia de restringir el ingreso al pueblo, pero no por el simple hecho de restringir el ingreso, sino que realmente circula, que realmente necesito, que sea de necesidad, ¿no? Un poco es lo que yo aclaraba en estos días respecto a la solicitud que suelen hacer las fuerzas, como es prefectura o policía, que están nosotros en Mocoretá, dentro de la localidad, contamos con la vigilancia constante de prefectura y policía, y en nuestra provincia se solicita un permiso, permiso que sacó la provincia, para que autoriza la circulación. El objetivo primordial que tiene es que las personas realmente sepan, se den cuenta o tomen conciencia que debemos de circular ante una necesidad que realmente lo requiera, sea por abastecimiento al supermercado o por ir a trabajar en aquellos rubros que no han parado, que están exceptuados de cumplir con la cuarentena. Y en esto de decir ir a abastecernos, la importancia de concientizar a las personas posibles, es decir, porque también todos nos empezamos a cansar del aislamiento y casi que el supermercado termina siendo como una salida de shopping, ¿no? Es cierto. Nosotros tenemos que ser conscientes que cuando voy al supermercado, cuando voy a la verdulería, tengo que abastecerme lo máximo posible y no puedo ir a la mañana a comprar el arroz y a la tarde a comprar la hierba. O sea, ya uno, estamos bastante en casa y podemos ver qué es lo que tenemos de faltante o no, y siempre tratar de trasladarnos lo menos posible. Sí, perdón. Ah, perdón. ¿La gente en Mocoretá está cumpliendo justamente con estas medidas o cuesta un poquitito todavía que tomen conciencia? No, a ver, yo destaco el buen comportamiento del vecino de Mocoretá, sobre todo destaco el comportamiento, que no es menor visto y considerando lo que han pasado en otras provincias, de nuestros jóvenes, y entiendo que en Chajarí también les viene sucediendo lo mismo. Los jóvenes son quienes menos esperábamos que cumplan. Realidad es que todos estábamos atentos a que se organicen encuentros nocturnos clandestinos y demás, y la verdad que no son muy conscientes, y son quienes están en cierta manera pregonando la batalla contra esta pandemia. La verdad que se vienen comportando muy bien, y el vecino en general cambió sus hábitos de movilidad. Ahora también nosotros tenemos que entender que tenemos una localidad que tiene una producción muy fuerte en materia citrícola, también contamos con 18 aserraderos que producen opales para la industria alimenticia, la industria farmacéutica, o también cajones, digo, para el traslado de los productos citrícolas. También tenemos una flota de camiones muy importante, entonces hay un movimiento lógico, pero podemos decir que ese movimiento mayoritariamente se da en horarios de la mañana. Por la tarde comienza a disminuir y entre las 19 horas hay un aislamiento total, y eso también habla mucho de cómo el vecino fue cambiando sus hábitos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo, por este contacto. Gracias por estar junto a este especial de coronavirus aquí en Canal 4. Y bueno, en nombre tuyo, un saludo a toda la gente de Mocoretá Corrientes. Muchas gracias y, como siempre decimos, a quedarse en casa. Bueno, así es. Muchas gracias. El intendente de Mocoretá, Juan Pablo Fornaroli, estaba en contacto con nosotros en este especial aquí en Canal 4. Y muy bien lo que decía el intendente de Mocoretá, quedarse en casa, ¿no? Quedémonos en casa. Con Juan Pablo Fornaroli se suma la visita que hemos tenido aquí de los intendentes de Santa Ana, de Villa del Rosario, el propio intendente de la ciudad de Chajarí, para también saber cómo desde el Estado local se trabaja con esta pandemia que nos debe involucrar a todos. María Laura, ¿a qué número de teléfono la gente puede enviar preguntas seguramente para nuestras invitadas en el día de hoy? Les recordamos el número de WhatsApp del canal. Bueno, se pueden comunicar con nosotros al 3456-543053. Reiteramos,
3456-543053, nos envían sus mensajes de WhatsApp. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a Gabriela Brarda, a Natalia Dalvíez, médicas de nuestro medio, que nos acompañan en esta oportunidad. Buenas noches, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, recién hablábamos de una cuestión, cuando antes de escucharla a Margarita Torres, y hablábamos de los temores de la gente, los miedos, el pánico en algunos casos, la tristeza en otros, la indefinición de muchas cosas que está afectando, me decías, a gente, gente mayor y no tan mayor, desde lo económico, lo laboral, hasta el propio encierro. ¿Se está notando esto en los consultorios? Sí, se está notando, yo veo adultos, uh-huh, mayores y de edad media de la vida, y se está notando la somatización, que quiere decir que el paciente se siente mal anímicamente y pone en su cuerpo, en diferentes órganos, los síntomas, ¿sí? Desde el comienzo de esto empezamos a ver crisis de pánico, angustias, ansiedades, y hoy por hoy estamos viendo colon irritable, cefaleas, contracturas, la gente consulta por estos síntomas. Y te dice que desde que estamos en esta situación empezó a sentir esto. Por supuesto, gente que ha dejado de trabajar porque su actividad no era esencial y se ven en una situación diferente. Bien, Natalia, vos atendés chicos, ¿qué pasa con los chicos también? ¿Ellos somatizan esta cuestión de no poder juntarse con los amigos, de la escuela, de la actividad diaria, del club, de lo que sea? ¿Te puedo dar mi experiencia como mamá? Claro. Los chicos se adaptan perfectamente a toda esta situación. Al principio sí era como, quería salir, quiero ir a la casa de los amigos, quiero ir a la escuela, pero ahora es como, ellos están totalmente adaptados y entendieron el mensaje de que quedarse es cuidarse y resguardarse. Está bien. Pero no piden, o sea, hablo de lo de mi caso, ¿no? Sí. Pero en el consultorio lo que se ve es que la gente se enfermó menos también. O sea, de los cuadros respiratorios, a lo que estamos acostumbrados, al no haber la masividad de la convivencia, no hay muchos chicos enfermos. A ver. Y la gente está como más cauta. O sea, claro, capaz que antes con un solo registro febril acudían enseguida y ahora es como que lo piensan un poquito más, toman las medidas. Obviamente la mayoría consulta por teléfono o a través de mensajes. Entonces uno le da la tranquilidad de cuáles son los pasos a seguir y les da la pauta de alarma. Si vos tenés algún síntoma o la fiebre persiste, o aparecen otros síntomas que no solo fiebre, uno acude a la consulta. A ver, estos días fueron los primeros fríos. Por ahí comparar con años anteriores no sé si está bien, pero a estos primeros fríos en otras oportunidades había más enfermos, me decís. Sí. Ahora no tanto. No tanto. El aislamiento ayudó. Claro. Sí, bien. Nosotros decíamos recién en privado, lo charlábamos Gabriela, que con esto de la llegada de los primeros fríos, ¿no?, van a aparecer las gripes, los cuadros gripales, y la gente no sé si va a poder discernir de una gripe común, de un resfrío, con lo que podría ser un principio de coronavirus. En esto también la gente tiene que estar tranquila, no tiene que entrar en pánico, porque la confusión puede llevar a esto. Sí, la confusión va a llevar a esto, de todas maneras, es como lo decimos y se dice desde el primer momento, esto es muy cambiante. Nosotros cumplimos protocolos, nosotros cuando tenemos algún caso sospechoso, tenemos un teléfono en Paraná, donde ellos nos van diciendo, y acá también tenemos gente en el hospital muy asesorada y que nos está asesorando a nosotros, automáticamente llamamos a Paraná y de Paraná nos van dando los lineamientos de qué hacer ante un caso sospechoso. Yo calculo que cuando vengan las gripes vamos a tener que hacer esos llamados más frecuentes y de ahí nos van a ir diciendo qué hacer con tal o cual paciente, ¿no? Está bien. Siempre teniendo en cuenta de dónde viene, con quién estuvo y determinadas características de... Tenemos a favor todavía en las ciudades que no hay circulación. Claro. Si bien hace dos semanas el panorama era distinto porque vos tenías gente de que seguía viniendo de otro lado, ahora es como que eso está, con el aislamiento está como más controlado. Entonces, el caso sospechoso todavía, o sea, que haya estado confirmado, nos permite a nosotros tener como una mayor tranquilidad, pero de seguir apostando al tema de enseñar a la gente que el aislamiento, de los cuidados, generalmente el lavado de manos, el uso del alcohol, el uso de la lavandina, siguen siendo para todo tipo de infección respiratoria
lo mejor. Sirve, sirve igual. Sí. Recién hablábamos cuando presentábamos el programa, en el primer bloque hablábamos de el informe que da a conocer la gente de Paraná. A las 19:30 acortaron hoy y se sumó un caso más de una persona mayor de Colón que está bien haciendo el aislamiento, pero que tuvo contacto con alguien que está o es de una zona en el país donde ya hay circulación viral. De esto no veníamos hablando, hablábamos de que o era un contacto estrecho con alguien que vino del extranjero, sí, pero ahora ya hablamos de que la gente que está en el país, en provincias como pueden ser Buenos Aires, El Chaco, como puede ser Santa Fe, Córdoba, ya están diseminando el virus y de hecho contagiando a otros. Sí. En eso hay que prestarle atención. Mucha ahora, atención. ¿No? Dentro de los 14 o 15 últimos días, si tuvo contacto con alguien que viajó de esas provincias. Ya cambió el caso sospechoso. Claro. Y por eso mismo, la gente que por cualquier motivo tiene que viajar por trabajo o por lo que sea, tiene que tomar medidas preventivas a la hora de ir a estos lugares, ¿no? Sí, tiene que al volver, depende de cuántas horas estuvo y demás, ¿no es cierto? Pero al volver tendría que quedar en cuarentena. ¿Y qué pasa con la gente, esto se lo planteaba yo, la gente que por trabajo tiene que ir y volver? Camioneros, transportes, por eso digo, las medidas de seguridad, que de acuerdo a lo que nos decían también, mucha gente está preocupada por saber cómo cuidarse y eso me parece responsable, pero tienen que hacerle caso a las medidas de seguridad. Sí, creo que después de la reunión de ayer, hablando con la doctora Dalosa, están armando un protocolo para los camioneros, básicamente, donde se les va a tomar todos los datos y se va a hacer un seguimiento de esos, de esas personas acá en Chajarí para ver cómo van pasando sus días, ¿no? Pero deberían quedarse en cuarentena. Claro, esa es la persona que lo puede hacer. El tema es el que trabaja. El que tiene que viajar, digamos, como los camioneros. Por ahí la recomendación mayor va a ser a través de la bioseguridad, de que utilicen todo lo que es el barbijo, los guantes, la desinfección de la cabina. Obviamente esto también se está como aprendiendo, armando, esto es prueba-error, la ropa todo el tiempo, porque este tipo de gente, como están exceptuados, o sea, son están exceptuados por decreto, pueden ir y hacerlo, venir. ¿Sí? Entonces, la recomendación mayor va a ser para esas personas que van a por ejemplo, Buenos Aires y vienen, quedar resguardado de no salir en la ciudad, de tener todos los recaudos en la el domicilio, de enseñarlos a desvestirse, a reutilizar los productos que naturalmente los estamos usando, como lo hacemos en un medio hospitalario, de que también lo puedan usar, aprender a usarlo en la casa. Y como han hecho en algún lugar, es decir, si puede hacerlo, no bajarse del camión en estos lugares, o el vehículo en el que va. Por eso, porque también están los camioneros que vienen, descargan y se vuelven. Exactamente. En eso obviamente hablaba uno, pero tiene que tener un descanso y se supone que en ese tipo de situaciones deberían tener doble personal. Uno, o sea, el que vaya y venga, pero que tenga tiempo de reparo, pero dentro de arriba del camión, no bajando. A ver, María Laura, tenemos consultas seguramente para Natalia, para Gabriela, no las invitadas de esta noche. Así es, tenemos preguntas de nuestros televidentes. Bueno, sabemos que esta es una enfermedad relativamente nueva, que los médicos también de alguna manera están estudiando, están investigando, están aprendiendo en el día a día. Pero nos preguntan los oyentes, ¿sigue siendo gente de riesgo la persona, las personas mayores, los adultos mayores, o también los jóvenes corren ese riesgo? Y otra pregunta que nos hacen, ¿qué pasa con las embarazadas? ¿Qué cuidado tienen que tener las embarazadas en este sentido? Sí, los adultos mayores, mayores de 65 años y más si tienen alguna patología, deben tener muchísimo más cuidado. Si bien todos tenemos que tener, jóvenes y no tan jóvenes, las medidas que ya estamos, digamos, diciendo permanentemente, el aislamiento social, el lavado de manos, el toser en el pliegue del codo, el uso de tapabocas desde ahora en adelante, algunas ciudades ya lo impusieron, pero todos deberíamos tener muchísimos cuidados, más la gente de mayor edad y con patologías de base. Bien. Las embarazadas también. Y entran o sea, si bien no hay registrados muchos casos, y creo que bueno, de niños tampoco, prácticamente el 1% de la población está prevista que puede llegar a tener la infección. Eso es en los reportes internacionales, porque como no tenemos registros nacionales, entendemos que y estudiamos y sabemos de lo que les ha pasado a los otros países. Pero también la probabilidad de las embarazadas
Lo que se sabe es que el 80% de las personas jóvenes pueden tener. Claro. Los que tienen más riesgo de padecer una enfermedad moderada o grave son los mayores de 65 años. Y que cuanto más edad, más probabilidad claro. de gravedad. Ya que hablaron de estos porcentajes, hablan del 80% de personas que pueden tener el virus y pueden ser síntomas leves, moderados, que el 20% puede tener alguna complicación y es bajo el porcentaje de letalidad que tiene el virus este. Hoy escuchaba que estamos hablando de coronavirus hace 4 meses y medio, más o menos. ¿Siguen siendo estos porcentajes? ¿Han variado? ¿Qué habla la comunidad médica con respecto a esto? No, hablan del 80% de casos asintomáticos o leves, un 14% que va a requerir internación y un 5% de terapia intensiva, más gravedad, digamos, ¿no es cierto? Que llegan a, digamos, a la terapia intensiva. Sí, internación con soporte de oxígeno y demás. Bien, los porcentajes son se mantienen. Los mismos, sí, son los mismos. Bien, decíamos recién, hablábamos de otra cuestión que tiene que ver con el aislamiento de la persona y muchas veces... hay gente que tal vez todavía esto no lo sabe. Una persona que porque en la casa no tenga dónde hacer la cuarentena o el aislamiento, mejor dicho, en caso de estar infectado, lo van a sacar del lugar. De hecho, en cada localidad hay dispuestos, acá también, lugares para ello. Sí. En ese lugar, durante el aislamiento, la persona va a estar... Solita, hasta creo que sin teléfono por momento, ¿no? 14, 15 días. El teléfono es importantísimo porque puede comunicar sus síntomas. Claro. El teléfono es... Claro, pero la persona iba a estar sola. Sola. ¿Cómo es el protocolo de atención en un caso de aislamiento a una persona por parte de los profesionales? En un caso sospechoso. O en un caso, que tenga los síntomas y que digan hay que aislar a esta persona y lo tengan que sacar del domicilio, digamos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se lo atiende? Con las medidas de protección básicas, ¿no es cierto? Barbijo, el barbijo quirúrgico en el caso nuestro, el barbijo reglamentario para el personal médico, con gafas, guantes, ¿sí? Y el camisolín. Claro, o sea, también, en realidad lo ideal para el que va a manejar, o sea, depende también de qué tipo de paciente estamos hablando, porque el aislamiento puede ser tanto en el medio hospitalario, claro. si tiene condiciones de internación, pero si en los casos leves se está incitando a que hagan el aislamiento en la casa. Exactamente. ¿Sí? Y las medidas son, la persona tiene que estar totalmente aislada, obviamente si tiene la posibilidad de tener un baño para uso único, por eso se complica. Pero esto es lo que yo iba, una persona que no pueda tener ahí lo tienen que sacar del domicilio. Y hay lugares para eso. Y ahí va a estar solo. Sí, ahí va a estar solo. Con un teléfono y el personal médico o en de enfermería va a ir a recabar los datos una o dos veces por día a ver cómo está el paciente. Por eso se utiliza el teléfono como para ir haciendo la encuesta diaria de a ver cómo estás, si tiene algún otro síntoma, si se supone que... Lo que se trata de evitar es el mayor contacto con esa persona. Hablaron en algún momento del tapaboca. ¿Qué opinión tienen del tapaboca? Se habla cada vez más. Bueno, Federación, Mocoretá, Concordia, Gobernador General San Martín y varias provincias. Sí. ¿Es algo que se va a institucionalizar a nivel país, creen? ¿Debería? Sí, debería. Sí, porque en los reportes internacionales, si bien se sabe que vos, o sea, no vas a evitar contraerte el virus. Seguro. Pero si vos estás enfermo, lo que evitás es contagiar a más personas, ¿sí? Y ya sea para cualquier otro tipo de virus respiratorio. Sin relajar las otras medidas de aislamiento. Pero lo que vieron es que en las ciudades donde había mayor contaminación con el uso, con la imposición del uso de esto, se vio que había menor transmisión, ¿sí? Claro. Pero sí, seguramente que vamos a llegar porque es una barrera más para tratar de cuidarnos entre todos. Igual, el distanciamiento social es fundamental, más allá de las medidas de higiene, ¿no? Sí. Fundamental. Tenemos más preguntas, tenemos una pausa y a la vuelta seguimos hablando con Natalia Dalvies, con Gabriela Brarda de COVID-19 aquí en la pantalla de Canal 4. Una pausa y seguimos con más de este especial. Mientras muchos argentinos nos quedamos en casa, ellos siguen trabajando. Hacen posible que estés conectado. Con tus costumbres, con tus seres queridos, que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy más que nunca, necesitamos estar conectados.
la actividad de los medios de comunicación es esencial. Trabajadores del cable, vaya para ustedes nuestro aplauso y reconocimiento. Si tenés fiebre, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta, llama al 0800-777-8476. Consultá las 24 horas. Entre todos, podemos prevenir el contagio de coronavirus. Ministerio de Salud, Gobierno de Entre Ríos. Seguimos en esta noche de miércoles por Canal 4 en el especial de COVID-19. Teníamos preguntas de los oyentes que María Laura va a reiterar. ¿A qué número de teléfono lo tienen que hacer y qué es lo que quiere saber la gente? Así es, bueno, se pueden comunicar con nosotros al 3456-543053. Y bueno, una pregunta para las doctoras que ya justamente venían hablando en caso de tener, casos confirmados hipotéticamente en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué pasa con el personal de enfermería, de limpieza, que trabaja en el hospital en caso que un paciente deba estar internado? ¿Tiene que aislarse de su familia? Eso nos preguntan. Sabemos que en nuestro medio hay mucha gente en nuestra ciudad y en la región que tiene familiares trabajando en el ámbito de la salud. ¿Qué pasa con ese trabajador con respecto a su familia? Trabajadores del hospital y trabajadores de la clínica, ¿no? Porque... Sí. En realidad, si el personal cumple con todas las medidas de llegar a su casa, sacarse la ropa que usó en el trabajo o en la calle, bañarse, todas las medidas que estamos haciendo nosotros como si tuviéramos un caso confirmado, puede volver a su casa tranquilamente. Claro. Eso, o sea, tiene todo el equipamiento de protección, no hay, o sea, se disminuye mucho, es una barrera para que vos te puedas contagiar. Si se cumplen con todo eso, no hay posibilidad de que te contagies. A ver, y eso ustedes como personal médico lo están haciendo ya. Uno ve que va a algún consultorio y se encuentra con gente con barbijos, con, bueno, medidas de seguridad, de no tanta gente en el consultorio. Eso ya se lo está haciendo. ¿Esos cuidados los tienen ustedes ya? Sí. Cuesta muchísimo, pero es todo una organización. Nosotros, si bien uno sabe del tema, pero también uno, o sea, está demostrado que más o menos 2000 veces por día te tocas la nariz, el pelo, los ojos, todo. Entonces, si bien sabemos que ante las medidas para lo respiratorio, para todo, el lavado de manos, el uso del alcohol, es todo, es lo mismo, pero sí, por ahí lo que no estamos acostumbrados totalmente es a usar en la época de invernal el barbijo. Por ejemplo, en la atención, ¿sí? En estos casos puntuales, sí, o cuando tratas en la terapia intensiva, generalmente se usa esto, en una neonatología también. Pero en el consultorio es como algo más relajado, más digamos. Ahora estamos atendiendo con barbijo. Sí, hablando de barbijo, recién nos pasaban, y esto está circulando por todas las redes sociales, una imagen muy explicativa de ahí está. Fíjense y explíquenlo, por favor, de la ventaja que es tener un tapaboca, de lo que sirve, digamos, en este caso, ¿no? Sí, la primera imagen, las primeras dos personas no tienen ninguno de los dos. Claro. Fíjense, una persona cuando tose, la otra recibe toda la carga viral, ¿no? En la segunda, uno tiene barbijo y el otro no, recibe un poco. En la tercera media, digamos, que tose y está tapado con el barbijo. Y en la última, al tener un tapaboca, es muy baja la... No circula más de un metro. Exactamente, caen las partículas. Exactamente. Sigue siendo metro y medio, dos metros la distancia social, dos metros. Otra cuestión que también hablábamos con ustedes, la escuchamos, lo vemos con gente que trabaja en la salud, con médicos, les ha pasado a médicos, a enfermeros. Uno espera que en nuestro medio, que nos conocemos todos, esto no pase. Hoy decíamos también al comienzo del programa que cualquiera de nosotros podemos llegar a contagiarnos, porque esto es una gripe que es muy virulenta, que tiene también letalidad y demás, que se conoce muy poco, pero es una gripe. Y todos tenemos muchas veces gripe. Sí. Es decir, no estigmatizar a la persona que involuntariamente se contagia puede contagiarse de coronavirus. Sí. Es un tema que se está viendo. ¿Y sabes a qué otra cosa? No estigmatizar a los profesionales de la salud. Claro. Vemos en Buenos Aires, hemos visto todos carteles o médicos que denuncian, que los sacan de sus departamentos y demás.
Nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, claro, de no andar en la calle con ropa de trabajo y de mantener todo esto, pero nadie tiene la culpa, ni de estar atendiendo, claro, ni de contagiarse inclusive. Claro. Hablando de la ropa, ustedes decían hoy sacarse la ropa, sacan la ropa cuando salen del consultorio, cuando salen a la calle, decías, Gabriela. ¿Está comprobado científicamente el tiempo de duración del virus en la ropa, en las superficies, sí, que son, sí, los lugares que tenemos que permanentemente limpiar, un celular, una mesa, el picaporte, en la heladera? Veía algunos artículos que en el frío puede... ¿Está comprobado esto? ¿Qué pueden enseñarle a la gente? Yo me traje anotadito las horas y los días que dura el virus. Sí. 4 o 5 horas en el piso. Por eso, cuando terminamos de atender los consultorios y demás, lavandina diluida. En los plásticos, en las sillas de plástico, 5 días. 5 días. 5 días. 5 días. En la madera, 4 días. En el acero, que vos decís, 48 horas. En los guantes, hay que hacer hincapié en que los guantes no sirven. Los guantes es como que uno relaja la seguridad, digamos, el cuidado. En los guantes de látex dura 8 horas el virus. Mucha gente uno ve que hay gente que va a los cajeros, usa guantes, la policía o gente que está haciendo controles usan guantes, no deberían usarlo. Agarran papeles de uno, de otro, sí. ¿Es una falsa seguridad? Sí. 8 horas dura en un guante, imagínense. En el látex. En el látex. En el papel dura 4 o 5 días. En los papeles. Entonces también... Es un tema, recién hablábamos, un tema que como profesionales lo pueden dar su opinión, porque se está entregando material a chicos para estudio, papel. Hay gente que está yendo a buscar esto a algún lugar. ¿Puede llegar a ser esto contraproducente, por lo que dicen? Sí. Por eso, o sea, hay gente que realmente no tiene acceso a internet y tampoco tiene acceso a una impresora en la casa, entonces... se complica el tema porque en esto tienen que ver cómo van a ser las escuelas para poder aportar el material a la gente que no tiene estos recursos. Pero sí es una vía totalmente de transmisión. Está bien. Detalles para tener en cuenta. Más preguntas para Natalia, para Gabriela, María Laura, te escuchamos. Exactamente. Aquí un oyente nos dice que tiene un familiar en su casa, un paciente, ustedes me van a corregir, traqueotomizado, no sé si se pronuncia así, está con internación domiciliaria, tiene muchas secreciones y dice, los médicos no quieren venir a atenderlo o no pueden. Bueno, ¿qué medidas tengo que tomar yo con este familiar? Nos pregunta un televidente. Sí, yo no sé el familiar si está capacitado para atenderlo. Un paciente traqueotomizado requiere atención, requiere un cuidado especial. Cuidados especiales. Y obviamente ahí en ese caso usar las medidas de protección, las máscaras que uno ve por ahí, máscaras que cubran hasta boca, nariz, ojos, aparte el barbijo, aparte el camisolín, o sea, las mayores medidas de protección. Está bien. Hablábamos de, entre otras cuestiones, hoy les consultaba porque uno también escucha a muchísima gente hablar de esto, a muchos profesionales, y les es difícil retener terminología y demás, pero hay ideas que van quedando. Pero escuchaba algo que hablan mucho de vacunas, que se prueban con determinadas vacunas, que en algunos lugares donde, por ejemplo, no se actuó con una determinada vacuna, que sí en nuestro país sí, hay mayor nivel de contagio. De hecho, vacunas para el coronavirus no hay y se estará buscando, pero falta mucho tiempo ello, ¿no? El otro día escuchaba que hay cerca de 300 ensayos de medicamentos y de vacunas y nada todavía. Está bien. Y lo de la vacuna que vos decís es lo de la BCG. La BCG, exactamente. La BCG se ha visto en algunos países que estuvieron vacunados, tuvieron un poquito menor, un menor número de infectados, ¿no? De países que han usado la BCG en la primera infancia. Bien. María Laura, más preguntas para las profesionales en este caso. Sí, así es. La gente está participando con muchas preguntas. Nos dicen, la persona trasplantada, ¿tiene mucho mayor riesgo, corre mayor riesgo ante esta enfermedad? Y si es así, ¿qué cuidados hay que tener con una persona trasplantada? Y es la persona que más aislamiento tiene que hacer. O sea, no... son inmunocomprometidos, se los trata como inmunocomprometidos, o sea que si tienen el factor de riesgo, la posibilidad de cuando se contagien con el virus, de que el virus se comporte más agresivo. Entonces, acá no tenemos otra forma que con el aislamiento. Me tomo esta palabra que dice Natalia, el aislamiento, la distancia social y demás. Es por esto que seguramente para cuestiones
domésticas, de, por ejemplo, reuniones domésticas de amigos, de familias, va a haber que esperar un tiempo. Muchos dicen que este invierno va a ser diferente. Los otros días la directora del hospital acá nos hablaba de que esto va a ser 4 o 5 meses. ¿Coinciden en ese tiempo? Sí, porque todavía nos falta todo el invierno. Nosotros tenemos ahora la carga viral natural de cualquier otro invierno, ahora le sumamos el coronavirus, ¿sí? Pero por eso, o sea, este invierno, el invierno todavía no llegó. Con el otoño ya tenemos varios contagiados, pero es como que la esperanza está en que estamos mejor que otros países desarrollados. Que la famosa curva no crece tanto. Sí, o sea, se supone que contagiados van a haber porque seguro. De hecho han llegado personas de otros países con alta carga viral y son los que trajeron el virus al país, ¿sí? La mayor circulación se vio, bueno, Buenos Aires es una de las provincias, Córdoba, pero y la mayor cantidad de casos también fueron de contactos estrechos. Se supone que ahora se está pensando ya en mayor circulación comunitaria. Bueno, de hecho, en Colón. Caso, claro. Pero estamos mejor que otros países. En las semanas en las que estamos, otros países ya estaban con muchísimos más casos. Pero por eso, la única medida que se vio es el aislamiento. O sea, no tenemos forma, porque es un virus tan contagioso que necesita del contagio de persona a persona, a pesar de que tiene toda la viabilidad en otros tipos de materiales, como hablamos, el papel, la madera, los plásticos. La forma de cuidarnos es con haciendo el aislamiento y las medidas de bioseguridad. Si hablamos de reuniones familiares, por ende se entiende que las cuestiones masivas, llámese de reuniones deportivas, sociales y demás, en forma masiva, es impensable para los próximos meses, ¿no? En la época del año hay determinados lugares que hace de turismo la gente mayor. Uno piensa, por ejemplo, en los complejos termales. Y esta gente es la que se tiene que cuidar mucho. Claro. También viene complicado para este sector, de hecho lo está, pero para que la gente vaya a este tipo de lugares es un tema también, ¿no? Y van a ser los últimos que van a salir de la cuarentena. Claro. Seguro. Las clases, sí, y va a ser, el turismo va a ser una de las últimas cosas que se va a activar después de eso, porque la gente, o sea, no tenemos, como hablábamos, como esto es prueba error, no tenemos uno se pone fases, estamos en teoría así cumpliendo las fases, pero se va poniendo tiempos, pero la realidad no la sabemos. No sabemos cómo vamos a evolucionar. Si en la próxima semana vamos a tener muchos más infectados de lo que uno está esperando, o con la suerte de tener menos infectados de lo que uno espera. Sigue siendo, hablan de mediados de mayo, el pico de la enfermedad en Argentina, ¿se sigue hoy hablando de esta fecha? Que se va a correr un poquito más. Corre sí. De mayo a junio. Sí. Junio. Sí. Hoy escuché eso. Bien. Del infectólogo de Buenos Aires. María Laura, preguntas para las profesionales, para Natalia, para Gabriela, que nos acompañan esta noche. Sí, así es. Si bien ya, bueno, mencionaron en varias oportunidades el tema de la gripe, bueno, pero nos preguntan, la gente insiste con esta pregunta porque estamos en una época del año proclive a esto, ¿no? Si tenemos una persona en estado gripal en nuestra casa, ¿qué hacer? Si tomamos las mismas medidas de prevención con respecto al coronavirus, es una de las preguntas que nos hacen. Sí, una persona con gripe, obviamente, todas las mismas medidas, el aislamiento, los 2 metros, 1 metro y medio, sus utensilios de la cocina, lavado de manos frecuente, uso de alcohol en gel o de lavandina. Y la persona que está enferma, para no contagiar, debería usar barbijos. O por lo menos algo que aísle, que frene el mayor contagio para las personas del entorno. Está bien. Ya que hablaron de cocina, con los alimentos, con las frutas, las verduras, hay que hacer, sobre todo las que vienen con cáscara, porque en la cocción se mata cualquier bacteria, cualquier virus, pero hay que tener cuidado con eso. El lavado común. Sí. Lavado con agua y lavandina. Con agua. 3 gotitas de lavandina en un latón, poner todas las frutas y las verduras ahí. También eso es algo que hay que insistir, porque tal vez no se sabe mucho o no lo tenemos muy en cuenta. Volver con las bolsas, apoyarlas en el piso y no arriba de la mesada, rociar las bolsas, sacar lo que uno trae, rociar todo y lavar todas las frutas y las verduras. Gabriela, comenzábamos la charla con ustedes y hablabas de cómo está repercutiendo la enfermedad en la gente. Sí. ¿No? En mayor, gente menor, en los chicos, hablaba Natalia. En la comunidad médica, en ustedes, ¿cómo está? ¿Sabes por qué? Me terminan de pasar acá, Beto, le agradezco, que en el Hospital San Martín de Buenos Aires hay 14 médicos infectados y está a punto de cerrarse.
¿Cómo toman, digamos, la situación ustedes? Por eso, todavía, como no tenemos la experiencia de la infección en nuestro hospital, sabemos que en la probabilidad los que más se enferman son el personal de salud, los que más se enferman. Uh-huh. Pero hay como un miedo interior de no saber cómo vamos a reaccionar, pero hasta no tener la experiencia es como que todavía estamos como muy... Esperando a ver cómo van a reaccionar. Yo cuento mi experiencia personal, digamos que viví un día de aislamiento por tener una paciente sospechosa y obviamente toda mi familia. Entonces no fue nada agradable pasar un día, y eso que los resultados estuvieron muy rápido. Un día, una noche y un día, y no fue nada agradable. ¿Qué no fue agradable? ¿Saber si tenías contagio o tener que estar en tu casa? No, tener que estar en mi casa no. No saber si estaba contagiada o no, y haber expuesto a mi familia a todo esto, ¿no? Porque también tenemos la carga de la familia, claro, sobre nuestras espaldas. Ahí está lo que hablábamos de involuntariamente. Estabas atendiendo a una persona. Sí. Bien. Preguntas, María Laura, en el tramo final del programa. Sí, así es, una de las últimas preguntas que llegan. En caso de existir un caso confirmado en nuestra región, ¿qué solución hay para esas personas que están en contacto con la clasificación de residuos? Para los empleados municipales, en este caso. ¿Qué tratamiento tienen que hacer los residuos? ¿Qué medidas pueden tomar esas personas de seguridad? Los clasificadores de residuos. Hay que guardar la basura en la casa, en el domicilio de la persona igual sospechosa. Ajá. Hay que guardar la basura, avisar al municipio, y ahí creo que los pasan a retirar un tratamiento especial. Sí, y una cosa que también vale decir, que lo han dicho ya, pero está vale recalcarlo, supongo que lo saben ustedes también, obviamente todo el personal médico, es... Se van a usar muchos tapabocas caseros, que vamos a poner una servilletita. Sí. Esa servilleta, hay quienes dicen, no tiene que ir en los mismos residuos domiciliarios, tiene que ir en los o patológicos o residuos, por ejemplo, del baño, que tienen otro tratamiento. Todavía no hay protocolo de, o sea, cómo vamos a desechar ese tipo de papel, porque se supone que es un papel más que lo estás usando y estás tratando de prevenir algún contagio. Bien. Pero sí, porque es un papel que se humedece, hay que ir recambiándolo. Bien, ¿qué recomendación le dan a la persona mayor, a la mamá, al papá que están viendo el programa? ¿Qué tenemos que hacer en los próximos meses para tratar de evitar que esto, bueno, se expanda de la manera que pasa en otros países, y mejor si no nos contagiamos? Respetar el aislamiento, respetar, quédense en casa, que no salga la familia entera a hacer las compras, que salga uno, que se vayan turnando inclusive, y todo lo demás, la higiene, el toser en el pliegue del codo, el uso del al alcohol, la lavandina. El agua, el jabón. El agua y jabón, si no hay otra cosa, pero quedarse en casa, como ya estamos viendo por todo, quedarse en casa. A ver, en algún momento seguramente, de hecho, se va levantando lentamente por sectores la cuarentena. Incluso aunque estemos dentro del grupo de excepción, en el momento que podamos, no circular. No hay forma, si realmente la persona no sale, no hay forma de que, y el virus está, no hay forma de que circule el virus. Bien. Muchísimas gracias a ambas por venir. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias. María Laura, muchísimas gracias por compartir este programa. Seguramente el miércoles de la próxima semana estamos hablando nuevamente del tema con otra gente, con realidades de otro lugar. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias, Carlitos. Gracias a todo el equipo y gracias a nuestros entrevistados del día de hoy también por su presencia, por estar junto a nosotros. Así que será hasta el próximo programa. Así es, hasta el próximo miércoles. Muchas gracias a los televidentes. Ha sido un gusto acompañarlos hasta aquí. We'll be right back.